La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Es el más grande, por ver los títulos, muchos dicen que en América, que las Chivas, no, señores, el León es el León, y es arriba el León. ¿Cómo ve la actualidad de León? Mira, ahorita, por ciertas circunstancias, no los he visto jugar, pero yo creo que andan más o menos, y esperemos que agarren su paso y volvamos a ser campeones, porque ya nos hace falta otro campeonato. Fueron muchos años, tuvimos un gran equipo y siempre se recuerdan los equipos que jugaban bien. Yo creo que el equipo de nosotros jugaba bien, había grandes jugadores, pero lo más importante es lo que están haciendo ahora, lo que están jugando. Ya con Matos, ahora con el nuevo entrenador, hay que felicitarlo a los directivos y al equipo porque están jugando muy bien. Es algo histórico, creo ya 75 años, tantos campeonatos. Está como es un equipo grande. ¿Cuál es la mejor parte de formar parte de esta historia, don Jorge? Y formar parte de esto es vivir acá en León y estar acá. Yo me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente. Para mí León es un paraíso, es algo espectacular. Siempre se pregunta si León es o no un equipo grande del fútbol mexicano. ¿León es grande? ¿Cómo lo va a ser grande con todos los campeonatos que tiene? Con la gente que hizo grande este club. Los que están hoy presentes, los que ya se nos adelantaron, y realmente muy orgulloso de presidir un equipo que tiene tanta historia y que hoy celebra 75 años. Y como mencionas, venimos de un torneo histórico, de llegar a una final, de ser protagonista desde nuestro regreso a primera división. Y qué bueno, porque nosotros llevamos 9 años en esta administración y feliz de ver a toda la gente portando orgullosamente su playera de León, que le va a León y que este equipo representa su ciudad, así que muy contentos de eso y ojalá sean otros 75 más, ¿no? Justamente Grupo Pachuca vino a darle otra vez fuerza al Club León, ¿no? A tomarlo para darle ese nuevo impulso de nueva cuenta. Bueno, este club tiene mucha historia, no hay que olvidar todos los años, los jugadores directivos tan importantes de hace muchos años. Sí, a lo mejor nos tocó esta última etapa, fue nuestro granito de arena. Pero como te digo, hay demasiada historia atrás de esta institución. Hoy nos toca a nosotros ser los dueños de este equipo junto con la afición, porque fue lo primero que dijimos. Aquí llegamos y nosotros vamos a administrar el club, pero es de la gente. Entonces yo creo que nos deja tranquilos saber que su equipo es hoy protagonista del fútbol mexicano y que está cumpliendo años. Además, un proyecto que ha ido creciendo mucho, ¿no? Año con año, y existen todavía más proyectos como lo del estadio también, todo. Sí, claro, y no solo es el tema deportivo, no solo el tema de infraestructura, el tema social. Tenemos una gran responsabilidad con la ciudad, con el estado. Somos el ejemplo de muchos niños. Cada fin de semana sabemos que nuestra afición vive los partidos de una manera muy especial. Este club es sinónimo de pasión y es mucha responsabilidad para todos, pero qué bueno que los jugadores puedan venir, puedan palparse de lo que es esta ciudad, de lo importante que es este equipo para León, y ojalá vengan mejores resultados, ¿no? Que es lo que siempre quiere uno. ¿Jesús, qué pediste en tus oraciones el día de hoy? No, más que nada la salud, ¿no? De todos los que formamos parte de este grupo, no solo de los jugadores, sino la gente administrativa. Lo más importante es la salud, ya después los triunfos vendrán,
la familia y que Dios nos cuide, ¿no? Para lo que viene. ¿Faltaste la felicidad de la gente o de la gente? Sí, yo creo que eso es algo que no tiene precio. Cuando vas, caminas, la gente se te acerca, te agradece. Creo que pues, es algo difícil de explicar, pero la gente se tiene que sentir orgullosa de su equipo porque su equipo lo va a hacer dentro de la cancha. Entonces se contagian, nos contagiamos y cuando eso pasa, cosas importantes pueden suceder, como fue lo pasado. Cuando te dicen gracias, ¿cuál es tu sentimiento? Pues es que hay mucha gente que trabaja al lado mío que también se lo merece. Es gente capaz porque a veces salen las cosas, a veces no. Hoy en día, afortunadamente, nos han salido bien las cosas y hay que seguir sobre ese mismo canal. En lo deportivo, ¿cómo ves al equipo? Parece que bien, ya arrancó, ¿no? Bien, contento, ¿no? A lo mejor no cerramos de la mejor manera el partido pasado, pero siempre ganarle a Chivas es importante. Mejor ganar y corregir. Entonces, vamos, los jugadores están conscientes de todo y tenemos un partido muy importante el sábado. Después de lo que... La Liga General de la competencia, la Ipiche también ahí, ¿no? Bueno, tienen un gran técnico, tienen siempre la afición con Gallo, ha sido cercana. Yo creo que va a ser un gran partido y hay que ir con mucha humildad porque ellos son los líderes, pero yo creo que va a ser un gran partido. Jesús, después del récord de 12 triunfos y haber llegado a una final y todo, este torneo, ¿cuál sería el compromiso? ¿Cuál es el siguiente paso, el objetivo? La liguilla, entrar a la liguilla. Este equipo, desde que llegamos, ha entrado a más del 80% de las liguillas. Vamos a seguir tratando de buscar eso para que ya en la liguilla todo puede pasar y buscar un campeonato, ¿no?